Con toda la información del clima, así que adelante, Ángela, muy buenos días. Muy buen día, Carol. Abrigarse muy bien porque las mañanas frescas continúan y no nos queremos estar confundiendo con ese virus. Sobre todo también, ya sabe la recomendación, vitamina C, naranjas, limones, guayaba. Es muy importante fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por lo pronto para esta jornada, pues bueno, tenemos condiciones ya un poquito más agradables a pesar de que la mañana es fresca, como se lo había mencionado. Vamos a tener viento ligero durante todo el día y el termómetro se estará alzando hasta los 20 grados hacia las 4 de la tarde. Tenemos 7 grados, pero la sensación térmica es de 5, así que abríguese muy bien, el viento está presente hacia el oriente de la ciudad de Torreón. Por lo pronto también la presión atmosférica continúa siendo bastante elevada y la humedad también, tenemos una humedad en el 59% y recuerde, cuando tenemos viento, cuando tenemos humedad elevada, esto hace que sean factores importantes para que el dígito que usted ve en pantalla se sienta mucho menos, así que hay que sacar la chamarra de pluma de ganso, las cobijas de tigre, si todavía no las ha sacado, es conveniente sacarlas en este momento. Por lo pronto también la humedad es elevadísima, le decía, la presión atmosférica es elevadísima en los 1029 milibares, lo cual nos indica que tenemos actividad. ¿Qué está pasando también en cuanto a condiciones para los siguientes 3 días? El viento ligero va a continuar para la comarca lagunera. En algunas zonas se puede estar intensificando, especialmente hacia el oriente de la ciudad de Torreón. No necesariamente tolvaneras, pero viento que sí se va a hacer presente. Y analizamos qué está pasando y es que tenemos termómetros 9 grados a la mínima, máximas que se van a alzar hasta los 23, 24 grados. El viernes tenemos 27 grados y le voy adelantando que para el día sábado tendremos tolvanera moderada hasta 50 kilómetros por hora. Si usted tiene alergia, muy posiblemente lo está sintiendo, pero como le decía, atiéndase, es muy importante descartar cualquier cosa en este momento y sobre todo también hacer ejercicio, también es importante. Yo sé que es difícil, pero créame que si usted camina un trayecto corto, eso es suficiente para que su sistema inmunológico se vaya reactivando. ¿Qué está pasando también en la mayoría de los municipios de nuestra región? Hasta 20 grados en esta jornada. Tenemos condiciones, le decía, medio nubladas. Así se va a mantener durante todo el día. Periodos de sol, periodos de nubosidad. De repente vamos a tener nubladito. De repente vamos a ver un poco el solecito. Esto se va a mantener todavía para hoy y para mañana. Para el día miércoles se despejan las condiciones. Tenemos máximas que se van a alzar hasta los 20 grados. 19 grados también a la máxima para la ciudad de Lerdo. Para Parras de la Fuente seguimos teniendo también actividad, tenemos 15 grados en el termómetro, recuerde que todo esto es efecto de una masa de aire frío que se sigue manteniendo, además, bueno, para San Pedro tenemos 19 grados y condiciones nubladas en esta jornada. En la imagen de satélite, fíjese bien, tenemos esta masa de aire frío que sigue presente, un canal de baja presión y un vórtice de núcleo frío. ¿Qué quiere decir? Que seguimos teniendo actividad y tenemos también el frente frío número 21 que ya se va, pero se encuentra todavía una parte de él estacionaria en el Golfo de México y le estaremos monitoreando para los siguientes días. Y la luna es cada vez más grande, nos vamos aproximando a esta luna del lobo que le voy a estar hablando próximamente. Tenemos una gibosa creciente y un ocaso que se va a estar dando a las 6:23 de la tarde. Y hablando de frío, vea lo que está pasando en Veracruz. Y es que, sin duda alguna, estas imágenes circulaban en internet y nos sorprendieron. El pico de Orizaba nevado. Es una imagen, sin duda alguna, preciosa. Todo este efecto del frente frío. Y bueno, seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales, @AngelaDelRioM por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto también le tengo una recomendación para su salud y es una recomendación de Family for Life.